Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Olvidé hacer la captura de pantalla de los participantes. Esperamos. Está bien, vamos a... No sé por qué veo todo negro, chico. Acá se ve bien, ¿eh? Yo hice alguna macana acá. No pasa nada, yo no me veo. Pero nosotros vemos. ¡Ah, Hola. claro! Y yo no pa, que son malos también. Yo les quiero ver la cara. Dani! Ojo, la presentadora. Bien, me costó un montón entrar. ¿Sí? ¿Por? No sé qué onda, no me admitían. Ojo, ¿eh? ¿Viste cómo es el tema de género acá? Necesito un favor, que en el chat me pongan nombre y apellido, así no molesto en la clase y tomo lista. ¿Cómo toma lista? ¿Puede cambiar ahora el nombre? Me No, no, pones en el chat, ponen nombre y apellido. Entonces yo abro el chat y ya lo copio de ahí. ¿Entendieron? No, yo no entendí nada. Si no ponen nombre y apellido, ahí donde tienen el nombre y listo, como quieran. Fíjense, muchachos, donde dice chat. Ahí donde dice chat, pongan nombre y apellido. Escribir mensaje, ahí escribís el nombre. ¿Cómo lo envío? ¿Le doy enter? Sí, enter y listo. Ah, ya está. ¿Y dónde escribo? ¿Quién tiene No ese? tiene opción para escribir. Sí, abajo, donde dice type. Sale una pantalla al costado, me salió a mí, pero... Claro, abajo hay tres puntitos y dice más. Aprietan ahí y sale una lista. En la Ahí está. primera dice chat. Presente. Aprietan chat y ahí ponen el nombre. Este es otro curso, ¿no? ¿Cómo hago para mandarlo? Enter. Enter. Listo, no molesto más, gracias. Bueno, apareció. Pero falta gente, pará, ¿cuántos son? Bueno, me quedo un rato. Mirá, qué mal, cambié el tono, Hay 11. De ahí somos 11, pará, falta gente. Falta como ¿Cuántos 5. tenés? ¿Cuántos tenés vos hasta ahora? Yo no sé porque acá no sé qué me pasó que veo, tengo un quilombo y no quiero salir. Si me ven, no Y sí, salgo. claro. Sacando la preceptora clase seríamos 17. 19 figura a mí. Claro, pero tenés que restar a Jorge, que es el anfitrión de la preceptora. Pero yo tengo todo el chat completo y hay 13. Dani, dice la gente de Instagram, ¿qué pasa con la gente de Instagram? Instagram se complica porque no podés hacer captura de pantalla. Claro. Que lo pongan en el coso, en el grupo. Claro, en el grupo de WhatsApp pueden poner ahora los nombres, está lo mismo. Claro, pero yo no estoy en el grupo de WhatsApp, ¿cómo lo veo? Ah. Va a pasar. Bueno, ya ahora el fin de semana vemos bien cómo nos organizamos para ver todo el tema de... Me van a tener que decir quién me ve por Instagram y quién me ve por Zoom, ¿sí? Así yo los pongo acá en la lista que tengo, quién está por Instagram, quién está por Zoom y Dani le va a hacer menos quilombo. Y después yo acá estoy viendo quién está más o menos, ¿sí? Bajen los micrófonos. Mía, por favor. Igual yo te mandé la captura de pantalla de los participantes. Vas a pedir uno que tiene nombre como LG4K, que no sabemos quién. ¿Quién es LG? Claro, bueno.
¿Quién es LG4K? Encima está. ¿Quién es? No sé, está oculto, no tiene cámara. Claro. ¿Quién es el Chica 4 2017? No habla, no sé quién es, mirá. Reportarse. Es de la fábrica, el Chica, andás a ver. Che, es un topo ese. Sí, hay un topo en el grupo, hay un topo en el grupo, hay atento. Un topo en el grupo, pará, pará. Te mandó la espía, Pano. No seas malo. No seas malo, Juan Carlos. Ese es la gente de... ¿Sí? Pensar bien cómo nos organizamos para que ustedes apenas entren, se metan en el chat y ya hagan la lista ustedes, y ya entran. Bájenla, bájenla el micrófono. Bueno, está perfecto. Bueno, seguimos entonces. ¿Me das el permiso para grabar? Ah, perdón. Para que ni te veo. ¿Dónde estás? Acá. Ahí. Padre. Ahí creo que está. Fíjate. Listo, perfecto. Bueno, vamos a probar el rendimiento de este motor entonces. Yo ya está conectado. La manguera. Saqué el ovulito para que entrara aire. ¿Sí? Acuérdense que, a ver, yo. Esto son experiencias. Como este motor ya está cagado palo. Si ustedes tienen un motor nuevo y no quisieran contaminar este aceite por la duda. Acá se pueden armar una manguera con un filtro. Ah, sí. Ya lo habíamos dicho, sí. Cosa de que primero pase el aire por ese filtro, cosa que absorba la humedad. Pero como yo estoy muy seguro de que voy a tener que cambiar el aceite de este y todo, si rinde, entonces ahora no le pongo nada. Pero acuérdense de eso, entonces, que acá ustedes podrían armarse una manguera con un filtrito. Y que pase el aire por el filtro. Yo, bueno, en este caso, como le dije, no lo voy a hacer. Manguera a roja, manguera de alta, abierta. O sea que el compresor va a pasar por acá. Va a pasar por la amarilla y va a salir por la amarilla. O sea, arranca libre. Arranca soplando, en teoría, por la amarilla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una vez que arrancó, voy a cerrar esta. Yo ahora lo voy a acercar para que ustedes vean el manómetro. Nos tendría que llegar a las 500 libras, así que 500 libras. Van a ver que tiene que dar toda la vueltita. Así que voy a acercar el manómetro para que ustedes puedan... ¿Ven, no, muchachos? ¿Se ve ahí? ¿Ustedes lo ven? Ah, prendelo y después lo acercás, así trabajás tranquilo. Ah, bueno, voy a tratar de hacerlo... Bueno, ahí voy a prender entonces y va a soplar por la amarilla. Bien, ahí está soplando, ya lo prendí, está soplando por la amarilla. Ahora voy a cerrar la roja. Estaríamos, nos está subiendo, profe. Subiendo rápido. Sí, la corté, lo corté antes. Vamos a volver a hacer porque. Como no veo, yo estoy mirando a través del monitor. Míralo. Miralo tranquilo y después nos mostrás a nosotros, profe, a veces. Ahí está. ¿Qué pasó? La heladera ahora tiene un relay cerámico, ¿se acuerdan? Un PTC. Ah. O sea que tengo que esperar ahora un cachitito porque si no, no va a querer arrancar. Que exactamente. Y si hubiese sido un relay, creen que está. Si fuese sido un relay amperométrico, lo puedo arrancar las veces que yo quiera.
¿sí? Cuando ustedes vean que la heladera tiene un relay cerámico y están dando y la apagan, acuérdense de darle un tiempito a que se enfríe, porque si no, no va a arrancar, ¿sí? Va a saltar el térmico. Bien, mientras tanto, al igual vamos a hacer la prueba. Después de hacer la prueba de rendimiento, ¿qué tendríamos que hacer? Yo, para mí, sacar el compresor y sacarle ese aceite y poner el aceite nuevo. Si el compresor tiene buen rendimiento. Muy bien. Ya uno, ustedes vieron, y ya uno por los años y todo, es muy probable que rinda. ¿Vieron cómo subió rápido? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mientras se va enfriando el relay, voy a ir, fíjense, cortando este caño, que es el caño de retorno. Voy a limpiar primero para ir cortándolo. Y así sacamos el motocompresor y tiramos un poquito de aceite para ver cómo está ese aceite. ¿Sí? Para adelantar. Y para ahora, para que se vaya enfriando mientras. Entonces, voy a limpiar acá donde más tarde o después tal vez lo use, tal vez no, porque lo veo que está medio abollado allá. Yo les voy a sacar una foto y la voy a mandar al grupo, van a ver. Estas son acá a veces de manipular un caño y no fijarse que esté estrangulado. Y acá les voy a mandar la foto y van a ver cómo allá abajo está estrangulado. Se pudo haber hecho en el traslado o cuando el mecánico anterior estuvo manipulando sin querer para meter el caño, para doblarlo o algo, lo estranguló. Pero bueno, eso nosotros, si la agarramos ahora, la vamos a tener que solucionar. Entonces, les voy a dejar una incógnita para el lunes también. Presten atención todos. Instagram y presten atención Zoom. Miren acá. Este motor, voy a correr esto un cachito acá. Fíjense que tiene la salida, la alta por acá abajo, y acá arriba tiene los dos cañitos que se meten en el compresor, ¿sí? O sea que esto podría ser servicio y retorno, o podría ser retorno y podría ser servicio, ¿no? Porque los dos mueren al ras, ¿se acuerdan de eso? Eso estamos de acuerdo. Bien. Supongamos que yo el motor lo cambié o algo, ¿sí? O no sé. ¿Es lo mismo que si este caño esté de este lado que esté de este lado? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Bueno, yo para el lunes quiero que me den... Por más que sea... Quiero que después me den una explicación de por qué no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Sí. Bien. Esto es todo repaso, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo que yo lo ponga acá que lo ponga acá? ¿Sí? ¿Sí? Nada. A veces los caños, es muy probable que acá pueda ser que alguno diga la succión, ¿sí? Realmente compré un motor donde dice succión de este lado. Ah, pero me queda cerca acá y lo pongo donde no dice succión. Total, ustedes en la teoría saben que los dos caños mueren acá. ¿Sí, Jorge? El problema es, como vos dijiste, la toma que tiene la admisión en el pistoncito está diseñado donde toma la succión, entre directamente al pistón. ¡Ojo! Si está del otro lado, tiene que dar toda una vuelta. Ah, está bien, pero acuérdense que no entra directamente, está ahí. Claro, sí, sí, sí. Casi entra, pero no está unido, nada, o sea que parte va a entrar, no, y parte... No está unido, nada. Claro, no. Se va a meter dentro de todo, ¿sí? Está en la dirección del pistón está tomando, está en dirección. Exactamente, este motor, la succión para comprimir, está casi acá, donde va a estar aspirando. Si yo el retorno lo hago por acá, este gas que entra tiene que pasar a través de todo el compresor para llegar a la otra punta. Y ese gas se va a calentar, ¿sí? Compresor es original, porque no preguntamos, yo no pregunté eso. ¿Es original este compresor? Ah, y ese era el tema que faltaba. Porque si no es original y no es la capacidad, o lo pusieron al revés, también puede haber fallado eso. Pudo haber sido también. ¿Sí? Yo les voy a... Traten de... Ustedes ahora que están viendo, vi que estaban viendo... compresor y todo, y el lunes me cuentan... El
lunes me cuentan a ver de qué potencia es y si va con esta heladera. Yo les voy a mandar la información de la heladera, los litros, ¿sí? ¿Cuál litro tiene? Sí, a ver si más o menos coincide, ¿sí? Coincide con el compresor. Yo sé la verdad porque conozco el cliente, sé quién es la heladera y todo. Si nada, ¿no? Pero, me mandaba para jugar, a ver la etiqueta, a ver si es para esa heladera. Exactamente, para que ustedes me digan. ¿Sí? Si esto más o menos corresponde o de qué potencia, para ir averiguando ya, para que ustedes le vayan agarrando la mano a eso, perfecto. Ahí en Instagram me dice. ¿Qué marca es el compresor, profe? ¿Cuál qué? ¿Qué marca es el compresor? Tecumseh. Instagram... Adrián mandó, creo que es. En Instagram me pregunta si, si los dos son de baja. No. Recuerden que sí, sí los dos son de baja, pero no es lo mismo, ¿sí? Conectar el retorno de un lado que del otro. El lunes, si no terminamos esto hoy, lo vamos a terminar el lunes. Y si no, yo voy a dar una clase. Yo estoy preparando una clase especial para demostrarles a ustedes por qué no es igual conectar de un lado como del otro. ¿Sí? Todo con cosas para didácticas para que ustedes puedan comprender, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese pistón absorbe el gas a cierta temperatura? Así que bueno. Candy me dice no, pero no es lo mismo, exactamente, no es lo mismo. Sí, si viene lo mismo, las dos mueren acá, pero en el diseño del compresor hay que respetar la succión y el servicio. ¿Mm? Jorge te pregunta LG4K. Jorge, no pude entender bien cómo probaste el rendimiento. Ahora lo vuelvo a hacer. ¿Quién es el LG4K? Que me diga quién es porque no le respondo. Es un topo. Diga nombre y apellido, por favor. Pablo Martino te pregunta, ¿el retorno tiene espacio? ¿Eso es para que no retorne el refrigerante líquido? No, no, sí tiene espacio adentro y todo, pero no pasa por ahí. Quédense tranquilo que yo lo voy a explicar esto de que hay que respetar sí o sí a rajatabla. A rajatabla no, porque va a andar. Pero ustedes van a perder mucho rendimiento y potencia de un compresor si le cambian el retorno de la succión. Cuando es algo, digamos que en la teoría, o cuando ustedes están arrancando, dicen, ah, pero lo mismo, si los dos caños terminan acá, los dos terminan en la carcasa, es lo mismo que yo tome de acá que tome de acá, pero van a ver que no es tan así, ¿sí? Bien, vamos a probar el rendimiento que ya se enfrió. Abro la roja. Abro. Al abrir, va a pasar de la cámara 1 a la cámara del medio y se va a ir. ¿Esto para qué? Para que arranque libre, el compresor arranque a trabajar libre. LG4K dice, soy Monzón Pablo. ¡Ah, Pablito! Ya te enganché, Pablito, ya sé. Bien. Empiezo a cerrar. Pégame el negrito a ustedes cuando está... 500, ¿sí? ¿Se ve ahí? ¿Ustedes lo ven? Dale. No se ve 500, pero te decimos la aguja. ¡Cortá, cortá, cortá! ¡Esa! Ahí corté. ¡Esa! Estaba los gritos con el micrófono cerrado. Está y no se puede. Bueno, se salió el acople, ¿ven? Porque está. Porque el caño está aceitoso, está medio aceitoso de lo que perdía. Como yo no lo limpié con alcohol ni nada, no se agarró bien. Pero fíjese que el acople prácticamente se bancó 500 libras agarrado, ¿no? Sí. Si está bien limpito, que yo le saco el aceite y todo, esto se banca cualquier cosa. Bueno, la máquina rinde. Sí. La máquina rinde. Ya, esto es bueno porque al cliente le podemos decir. No está pinchada. La máquina rinde. El capilar no está tapado. El condensador no está tapado. Fíjense todo lo que vimos ya, ¿no? Y ahora vamos a ver el aceite. Vamos a ver el aceite de esta máquina. A ver cómo está. Consulta, Jorge, ¿cuánto tiene que tardar más o menos para llegar a las 500 libras? Ahí te tardó unos 9 segundos, más o menos. En realidad no hay ciertas tablas, pero qué julepe. Lo que pasa es que
pasa es que cuando no rinde, no llega. Claro, ese tema. A uno, a ver, todo depende. Si es más chiquitito, capaz que tarda un poquito más. Si es más grande, es más rápido. El tema es que cuando ya no rinde, no va, no va. Y ya te das cuenta cuando va despacio y va, y no va, no va. La verdad no tengo calculado los tiempos, porque depende de las potencias, depende de las marcas, depende de un montón de temas. Pero si no es ponerse un día, agarrar y hacer una tabla a nosotros, agarrar lo que lo pueden hacer ustedes. Autocompresor nuevo, ¿sí? Un día que compren uno, te cumsen un cuarto, y hacer la prueba y con un cronómetro ver. Y ahí cronometrando los compresores de distintas marcas y de distintas potencias, ¿no? Pasa que está el tema que cuando es nuevo va a ser más rápido, ¿no? Y es muy probable que sí, que sea más rápido. Bueno, ahí saco, fíjense que saco las trabas que tiene el motocompresor. Este compresor tiene unas trabitas, la verdad que es práctico esto, porque algunas vienen con tornillos, ¿sí? ¿Ven? Saco dos trabitas que tiene abajo y voy a sacar acá la parte eléctrica. El motor ya tendría que salir solito para arriba. ¿Se ve? Lo tengo en la mano ya. ¿De cuánto es el motor? Yo eso se lo dejo para ustedes. Ahora, acá les voy a dar todos los datos, ¿sí? Para que ustedes empiecen a investigar y a ver. Esto lo están viendo con Sergio, con el otro profe ahora, ¿no? Lo vimos, o ya lo vimos. Bueno, investiguen ahora con la foto que les voy a dar de esto y con la foto de todas las características de la heladera. Fíjense, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a mezclar, vamos a poner, a ver si se ve. Ustedes los de Zoom ven acá, ¿no? ¿Me ven la mesa así? Sí, se ve. Y ahora Instagram, voy a ponerme un cachito para que se pueda ver, ¿sí? Vamos a poner un tarrito. Pongo el tarrito acá. Y vamos a sacar un poquito de... Voy a sacar por el retorno un poquito. No está tan mal, ojo que he visto. Acá se ve mal, pero va, sí, no sé. He visto Instagram, Zoom. Sí, chocolate. Parecía que estaba más oscuro. Está, ahora van a ver cuando el lunes. Hoy no vamos a tener tiempo, pero el lunes lo que vamos a hacer es. Voy a correr Instagram, un cachito acá a la cámara. Ahí está. El lunes lo que vamos a hacer es cargarle el aceite, ¿sí? Yo a la escuela voy a dejar que se lave este aceite y vamos a hacer una carga de aceite todo antes de meterlo, ¿estamos de acuerdo? ¡Aloma! Una pregunta, profe. El olor que vos dijiste de ese aceite, ¿tiene olor a quemado ese aceite? Tiene olor a cagada a palo, sí. Tiene olor a cagada a palo. La otra, después de sacar el aceite, ¿lo vas a limpiar con el R141B? No, porque no está tan... Yo lo voy a dejar escurriendo tanto que prácticamente no va a quedar nada. Yo cuando ponga el otro aceite, ¿sí? En teoría, en otra época lo que hacía era, tenía otro aceite bueno, intermedio, digamos, le ponía aceite, lo dejaba andar, después le sacaba ese aceite y después ya le ponía otra vez el otro. ¿Se entiende lo que digo? Podría ponerle 141, podría ponerle alcohol isopropílico. Acuérdense que el alcohol isopropílico hicimos las pruebas y disolvía también el aceite. Vamos a ver. No, porque tardaba un montón, se quedaba pensando. Capaz que lo hago y lo hago en el fin de semana y ya lo dejo listo, limpito, para que ustedes dejo la muestra de aceite o de alcohol que hago, ¿sí?
Bueno, sí, acá porque sea por el tema de tiempo, porque echar el alcohol, esto vamos a perder un poco de tiempo. Lo vamos a hacer en la escuela, ustedes en algún momento van a volver a la escuela, lo van a hacer, así que quédense tranquilos. Profe, tengo una pregunta. Sí, escucho. Supuestamente ese aceite no tiene agua. No. Entonces con el R-141 el aceite lo barría. Lo que no barría era el agua, que así con el R-141 podría limpiar. Podría, así, se puede hacer vacío, ahí sacaría todo lo... Quedaría ahí adentro lo que quede de R-141. Exactamente, ¿se acuerdan cuál era mejor para sacarlo de adentro del compresor? ¿El 141 o el alcohol? No, el alcohol es para el agua. Y saca las dos cosas, pero saca el agua también. El 141 saca el aceite, lo saca bien. Exactamente, y recuerden que bueno, después cuesta sacarlo de la máquina. Entonces, el 141 salía bien. Habría acá, Franco dice, habría que hornearlo, y sí, habría que calentarlo para asegurarlo. O sea, lleva todo un laburo el hacer esa limpieza o esa buena limpieza. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Yo tal vez lo haga el fin de semana, les deje la muestra de alcohol o de 141, cómo lo saqué de adentro, haga la horneada, haga todo, capaz hago fotos o microfilmaciones para subirlo al grupo, ¿sí? De ese laburo, y ya lo tenemos listo el lunes. Yo lo que voy a hacer es no cargar el aceite. El aceite lo vamos a hacer un instante antes de ponerlo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite del 134, ¿sí? Absorbe mucho la humedad. Yo cuando destape la boca... Es, claro, es... Higroscópico. Higroscópico se llama, ¿sí? Cuando yo, un ratito antes lo pongamos, lo cargamos aceite y ya acá nomás lo instalamos y hacemos todo eso para tratar de... que no absorba tanto humedad. ¿Limpieza de cañería? Sí. Ahora vamos a hacer limpieza de cañería, sí, por supuesto. Vamos a hacer la limpieza, ¿sí? Yo... Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, profe? Sí, las que quiera, Jorge. Sí. Vos dijiste que podrías poner un aceite limpio, sí, de medio uso, para hacerlo funcionar el compresor y sacarlo como una limpieza. ¿Se puede hacer eso, sí, en algún compresor? Este como lo estás viendo vos, ¿harías eso y la banda haría bien? Sí, se puede hacer eso y se puede hacer en las cañerías. Hay aceites que son detergentes. O sea, hay aceites limpiadores. Yo no lo hablé de eso porque si no es muy largo y no va, ¿sí? Hay muchos circuitos de refrigeración, no tanto en lo familiar, pero sí en lo comercial y en lo industrial, que llenan la cañería con aceites, unos aceites que absorben toda la mugre y aceites viejos. ¿Se entiende lo que digo? El aceite, si yo acá pusiera otro aceite, ese aceite me va a limpiar el aceite viejo. ¿Se entiende lo que digo? Va a ser mineral igual que este, o sea que no se va a contaminar, porque yo cuando ponga el otro aceite no se va a contaminar porque es del mismo grupo. ¿Vieron aceite? No, ¿no? ¿Ustedes no vieron? Sintéticos, minerales, bueno. No. Entonces mucho no vamos a hablar de eso. Pero bueno, vamos a hacer la limpieza y vamos a hacerlo a la que estamos acostumbrados nosotros. Yo lo voy a meter 141, coctelera, lo voy a sacar, lo voy a dejar un frasquito para que ustedes lo vean, capaz que lo filmo, ¿sí? Lo vamos a hornear y lo vamos a hacer vacío para sacarle todos los restos y ya lo dejamos preparado para colocarlo el lunes, ¿sí? Ese aceite detergente después lo vas a explicar vos más adelante. Sí, quédense tranquilo. Quédense tranquilos, lo voy a explicar. Vamos a hacer la limpieza. Fíjense, bueno, ¿qué tengo acá? Una pregunta. Sí, te escucho. Suponete que el motor está mal y la heladera tiene que quedar así. Tenemos que tapar todo el circuito. Vamos a suponer que la señora me dice, bueno, yo te contesto el lunes, si lo hago o no. Y sí, acá o tapan... Si tapan con cinta, después van a tener que limpiar bien la cinta porque la cinta deja pegamento. Y cuando ustedes suelden, ese pegamento va a hacer que tenga una mala soldadura. Y si no, van a tener que estrangular los caños con la pinza selladora. Estrangulo, ¿sí? Y si va a pasar mucho tiempo, me conviene sellar una de las puntas. Vamos a suponer esta alta, ¿no? Condensador, entra por acá, sale por acá. ¿Qué voy a hacer? Sello acá. Pongo el acople, meto nitrógeno, sello y sueldo.
O sea, dejo el circuito presurizado con nitrógeno. Hago un barrido, saco el aire, aprieto acá, sueldo, aprieto acá, sueldo, y lo dejé con nitrógeno. Entonces puedo estar un año o dos, que cuando hacen amigos, ahora sí lo voy a arreglar. Abro los cañitos, y adentro no entró aire, no se oxidó, nada. Sí. Vos antes de cortar los caños le pusiste está con nitrógeno. Sí. Vos dijiste que el nitrógeno, mientras que se equilibra las presiones, queda con nitrógeno ahí adentro. Sí. ¿Cuánto tiempo queda ese nitrógeno ahí adentro? Cuando eso depende de la presión atmosférica. Si vos tenés, vos imaginate que la presión está, ahora estamos iguales, en este momento. Pero si baja la presión atmosférica, esto va a tender a salirse. Y bajo la presión atmosférica, esto que tiene más va a tender a salirse. ¿Sí? Y después si sube la presión atmosférica, y esto quedó más bajo, va a tender a meterse. Pero eso varía de la presión atmosférica. Si lo hacemos en el momento, no pasa nada. No estamos con la presión que sube, que baja. ¿Eh? Entonces, para poco tiempo, eso se puede utilizar. Pero a largo tiempo hay que meterle nitrógeno. Sí, ¿no? Y sellarlo, o sellan, o le meten cinta. Muchos usan los taponcitos, unos taponcitos de goma, una punta también para que no entre. ¿Sí? Pero traten siempre de dejarlo con nitrógeno. Es raro, tiene que ser algo raro donde ustedes dejen una heladera abierta mucho tiempo. ¿Sí? Más de una semana, dos semanas. ¿Cuánto de nitrógeno le ponemos? Nada, con que esté una libra arriba de la presión atmosférica ya está. Mientras no quede vacío, perfecto. Si mientras yo de la presión atmosférica le deje una, dos libras arriba, ya listo. No necesito meterle ni 100 ni nada de eso. Grande Gabriel, está ahí atentísimo. Bueno, vamos a limpiar, miren. 141. ¿Sí? 141. Para poder conectarlo al circuito tengo estos acoples que venden, estos acoplecitos que venden acá, ¿se acuerdan que esto ya lo estuvimos usando en algo? Este acople, ¿sí? Si yo lo enrosco todo, me va a apretar la valvulita, ¿ves? Ahora no sale. Pero si yo sigo apretando, en un momento va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Estas garrafas no tienen pescador, o sea, no tienen un cañito. Si yo acá aprieto, y acá adentro tiene un poquito de nitrógeno, un poquito de gas de 141, sale el gas, el líquido no sale porque por no tener pescador. O sea, para que salga tengo que invertir el tubo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Hay otros dispositivos que también se utilizan para cargar gas. Gases blend, que todavía creo que no vieron gases ustedes, ¿no? Los gases mezcla. ¿Qué es esto? ¿Ven? Esto es una base con una valvulita. Y esta valvulita que está acá es la misma que estaba acá. O sea que yo puedo hacer esto. Enrosco acá. ¿Sí? Y ya lo puedo dar vuelta y lo puedo apoyar. ¿Se ve ahí? Creo que ahí está. Al estar apoyado ya me queda el líquido abajo. Acá tengo una canillita. Tengo la rosca. Yo acá podría poner la manguera. Y puedo inyectar nitrógeno y sacar líquido. ¿Se ve eso? ¿Eh? Este lo mandé a hacer yo. Pero se venden unos más chiquititos de teflón. Y bueno, hay. O sea, esto vamos a charlar si quieren después de esto. Esto nos va a servir también para qué. Para después cargar gas. Gas refrigerante. Hay unos gases que vamos a tener que ver que los vamos a tener que cargar en... Sí, no, Pablito, vos yo todavía no estoy manipulando. Me están cagando a pedo porque no estoy usando la máscara. Van a ver que hay unos gases, ¿sí? Que vamos a tener que sí o sí cargarlo en la heladera de estado líquido. Entonces, como esto, ya les digo, si está así, sale gas, necesitamos, ¿sí? Bien. Necesitamos tener algún dispositivo o algo. En otra época, yo me había hecho también, se pueden hacer si no quieren usar esto, una abrazadera, ¿vieron la abrazadera? Una abrazadera grande acá, y le soldé una manijita. Entonces yo la manijita lo colgaba y el tubo me quedaba colgado ahí adentro, ¿sí? Y aflojaba la abrazadera y metía el tubo que yo quería en esa abrazadera. Es otra cosa para poder, si uno no tiene la base, ¿eh? Porque si no tiene apoyo esto, lo tienen que
sostener de alguna manera. Bien, nitrógeno, perdón, 141. ¿Qué más necesitamos para hacer limpieza? Nitrógeno. Manifold. Acá tengo el tubo de nitrógeno. Necesitamos un manifold. Recuerden que, fíjense que yo tengo un manifold como para trabajar y un manifold más viejito, ¿sí? Como para que pase líquido adentro, para cargarlo más a palo. Vamos a poner el manifold más viejito acá. Y vamos a poner, yo voy a usar la azul, ¿sí? Al sistema. Voy a usar la amarilla al nitrógeno. Y voy a usar la roja al 141. ¿Estamos de acuerdo? Si yo abro ahora, abro el nitrógeno y esto está todo cerrado. Abro. Si yo abro el rojo, curvo la roja, si abro el azul, curvo el azul. Ahí pierde esta, voy a... ¿Entendió eso? Ya purgué las mangueras. Las mangueras adentro tienen nitrógeno, no tienen aire. Ahí está. ¿Ves? ¿Se entendió esa parte? Ahora, voy a poner la roja acá. Está todo cerrado. ¿Sí? Tengo nitrógeno acá en el medio nada más, ya a los costados no pasa, ¿sí? El nitrógeno está abierto y está en el medio. Tienen que coger todo así lo veo. Queda un minuto y medio. Bueno. Y voy a abrir la valvulita esta que está acá del tubo. Ahí la abrí. ¿Para qué lo abrí? Porque yo le voy a poner un poquito de nitrógeno dentro de la garrafa. ¿Sí? Acá ahora algo tenía, me está marcando casi 40 libras. Yo quiero mostrarle a ustedes cómo se hace. Yo acá tengo más, acá tengo 100 libras. Cuando yo abro acá despacito, siempre acuerden, no más de 60 libras. ¿Sí? Abro. ¿Escuchó o no? ¿Se ve acá el manifold? No, no se ve. No, a ver. Basta, pero te creemos. Ahí. Fíjense cómo ahora voy. ¿Ven? No, el reflejo ahí. Ah, el reflejo. Bueno, ahora tiene casi 60. Ahí le eché 60 libras de. O sea, tiene presión esta garrafa adentro. Cierro. Y ya estoy en condiciones, digamos, de. Yo tendría que cerrar el nitrógeno para poder laburar para el lado. ¿Cuánto queda? Ya, 30 minutos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Uy, se cortó. Gente de Instagram también está ahí. Escuchen, muchachos, el lunes, entonces, vamos a hacer la limpieza de esto. Ahora subo el video a YouTube para que la gente Zoom lo pueda ver. Y el lunes continuamos con el tema de la carga y limpieza, ¿sí?